Acabo de correr como 4 millas en 31 minutos. Es casi lo que hago 3-4 veces por semana, más levantar pesas. Yo creo que más gente debería de hacer esto porque haciendo ejercicio ayuda con el sistema inmune. No sé si se dice así en español, pero entienden. What's poppin'? Brand new whip just hopped in. Happy Black Friday, everybody. This is my sister right here. Her name's Val. Val, do you want to go Black Friday shopping? Yes. Okay, well, there you go, guys. It's proven science now. It's my little brother, Tim. Timo, ¿quieres ir a compras de viernes negro? Yes. There you go. Ciencia. Ciencia. Vamos a ver, vamos a ir a ver qué hallamos. Probablemente no vamos a hallar nada porque es puro marketing, yo creo. Y obviamente hay un virus. Pero podemos ir a ver. Be careful. A tratar. ¿Qué opinan? Yeah. Si hallamos brand new iPhone audífonos. AirPods, Best Buy. Oh yeah, let's go to the mall with the Best Buy. ¿Los compras o qué? Yeah. I'll buy some. I won't because I already have some. Yo quiero los nuevos audífonos de Apple. ¿Cuáles son? Los que van en la oreja. Yeah, the pros. Ok, pues, pero primero voy al gimnasio. Are you kidding me? What, you thought we were going out? He already said so. No! It's only an hour. You're acting like all the things are gonna be gone. Turn off the camera. Why? Stop. What just happened? I don't know. Estoy confundido. Ok, los planes se cancelaron. No voy a ir al gimnasio todavía, voy a ir hasta la noche. Porque mi hermana es muy impaciente. Pero está bien. Son las 11 de la mañana. Yo creo que puede que sea muy temprano para ir. Ah, no es temprano, es tarde. Porque, bueno, abrieron a medianoche las tiendas como el año pasado, ¿no, verdad? No importa, ok, nos vemos. There's definitely like no sales going on, bro. I think it's all fake news, and it's packed. It makes you rethink the virus. Oh, all right, guys, we just got the Best Buy. There's no deals going on, man. What do you think about these deals? 85. My dad wants an 85 inch, and I think that's too big. All right, guys, look, I wanted some grips. These are 14 bucks, and I can get them on Amazon for $5. Save money, live better. Amazon. Wow. We're about to go into Converse. Do you want a pair of Converse? I have two pairs of Converse already that I won't even wear. Are you gonna buy Converse? Yeah. Well, my dad's buying them for me. I'm not buying anything. It's actually pretty packed here. I'm glad that you were recording. What flavor did you get? Vanilla. I got butter pecan. Alright, guys, like I said before, we absolutely bought nothing. But YouTube isn't paying us enough. Yeah, YouTube's fine. Well, we're back home, guys. What did you buy, bro? Nothing. Nothing. Absolutely nothing. Anyways, guys, I'll catch you later, I guess. We'll try to figure something to do. Make this vlog a little bit more entertaining. Acabo de correr como 4 millas en 31 minutos. Es casi lo que hago 3-4 veces por semana, más levantar pesas. Yo creo que más gente debería de hacer esto porque haciendo ejercicio ayuda con el sistema inmune. No sé si se dice así en español, pero entienden. Immune system. Y también ayuda a combatir viruses. No hay mucha gente que le guste el ejercicio porque es difícil, no tienen tiempo, pero a veces hay que hacer tiempo porque nuestra salud importa y es importante que todos sepan eso. Yo también trabajo muchas horas, trabajo full time, pero hago tiempo. Media hora de tu día es todo lo que toma para mantenerse uno en forma. A veces lo que tienes que llegamos cansados a casa y nos ponemos a ver a televisión, y hay otras cosas que uno podemos hacer para estar felices y mantener el cuerpo sano. Obviamente también la comida es muy importante. Yo trato de comer más o menos más o menos bien. Casi una vez por semana trato de comerme una golosina. Como ahora fue helado,
No tomo nada de coca, nada de refrescos, como Fanta, no tomo cerveza, casi tomo pura agua y té. Té en la mañana tomo con un poquito de leche, pero sí, ahorita nos vemos. Se llama Sprouts. Venden mucha comida bien nutritiva, pero muchas cosas de las que no se pueden encontrar como en las tiendas, como a la Walmart, a veces Target, aquí venden. Vamos adentro a ver qué se mira. Estas son las golosinas. Ando buscando algo mejor. Almendras. Oh. Roasted. ¿Cuánto vale? Como $10. O $8. No sé si han probado estas, pero saben bien chido. Y luego si miran atrás, no tienen mucho azúcar, tienen mucha proteína, 5 gramos, vale solo $6. Y hay muchas opciones, son 2 por $1 estos. Son como fruta, hecha en como un paquetito, fácil de comer. Ok chicos, solo me gasté como $7.50, que no es mucho, tragué a chicle. Pero ahorita lo voy a probar, nomás para que vean mi reacción. Esto los he probado, pero de diferente marca. Los venden en el Starbucks. Pero aquí se me figura que son más baratos. Bueno, a baratos de precio, no de calidad. Me valieron $2 por $1. Son como barritas de fruta. Cero azúcar agregada, que siempre suena bien. 45 calorías, 7 gramos de azúcar. Obvio, pues es fruta. Cero sodio, cero proteína. Y vitaminas D, C, potasio. O sea, pues es una buena, un buen snack. Y compré dos diferentes sabores. Este es fresa y este es apricot. Pero la mera verdad, yo no sé qué sea el apricot en español. Y estos ya los he probado. Son almendras cubiertas con chocolate negro. 55% cocoa. Que viene siendo entre más cocoa mejor. Lo que en verdad me llamó atracción a esto fue que tiene menos de 1 gramo de azúcar. Y yo trato de consumir lo menos de azúcar posible. Obviamente como ahora comí nieve, pero vamos a probarlas. ¿Para qué les cuento más? Vamos a probarlos a ver cómo saben. Y ahorita les digo cómo saben. No, pues están chidos. Mejor que el McDonald's, sí. Se los recomiendo a todos los que hagan ejercicio. Compren estos porque valen la pena. Ahorita me los como en la casa viendo televisión. Ok, voy a probar una de estas. Creo que voy a probar la de apricot porque nunca he probado eso. Como parece como un curita, como un band-aid. Cuando te caes, se te ponen un curita. Se siente como que estoy comiendo plástico, pero tiene más o menos un sabor bueno. Valió 50 centavos. No puedo esperar mucho. No está mal, sí están buenos. Se los recomiendo a todos. Pero sí, ya se acabó el video. Espero que les haya gustado. Y a los que no se han suscrito, no sean malos, suscríbanse. Pero aunque sea, denle like. Un like está bien. Compártanlo. Quiero que mis videos lleguen hasta México. No vivo en México, obvio, pero quiero que lleguen hasta allá.